El Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery está cerrado por obras hasta el mes de marzo aproximadamente. De modo que los vuelos de cabotaje de Aerolíneas Argentinas llegan hasta aquí, hasta el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Los protocolos bastante estrictos. Toman la temperatura cuando uno baja del avión. Hay puestos con sanitizantes en distintas partes dentro del aeropuerto y también en el exterior. Ezeiza y este aeropuerto, Pistarini, dista del centro de la capital federal aproximadamente 20 kilómetros. La PSA, la Policía de Seguridad Aeronáutica, y su personal es el que vela por que se cumplan todos los controles sanitarios dispuestos. Hay que venir con tiempo y cuando uno baja del avión puede demorar algunos minutos hasta tomarse el taxi o remis para ir a casa. Te mostramos Ezeiza. El aeropuerto internacional dispuso controles y una nueva logística para operar en tiempos de pandemia, tanto para vuelos internacionales como de cabotaje. Pero empecemos por el principio. Cuando viajes desde Chubut, por ahora solo se puede hacer por aerolíneas desde Trelew y Comodoro, en pocos días desde Esquel y luego desde Puerto Madryn por la empresa Andes, deberás tener un permiso nacional que se tramita mediante la web www.argentina.gov.ar, buscando la opción Certificado de Circulación Coronavirus COVID-19. Además, el permiso provincial que otorga el gobierno de Chubut, ingresando a www.seguridad2.chubut.gov.ar. Esas autorizaciones deberás mostrarlas para ir a Buenos Aires y a la hora de regresar. En los aeropuertos te van a tomar la temperatura y deberás mantener el distanciamiento social. Solo ingresarán al hall de cada aeropuerto los pasajeros. No podrán hacerlo los familiares. Una vez arriba del avión, se podrán utilizar todos los asientos, pero vas a tener que viajar con el barbijo todo el tiempo y no se servirá ningún servicio de catering. Cuando llegues a Buenos Aires, te van a tomar la temperatura y, respetando el distanciamiento, podrás acceder a remises y taxis para ir a tu destino. Y por último, el viaje en taxi o remis desde el aeropuerto de Ezeiza hasta el centro de Buenos Aires, en hora pico con mucho tránsito en las autopistas y en las avenidas, bueno, nos puede llevar entre 50 minutos y una hora. ¿Cuánto cuesta? Entre 1.200 y 1.400 pesos. Cuando vuelvas a tu ciudad de Chubut, en el aeropuerto de Ezeiza, deberás estar 2 horas antes de que parta el avión. Y para regresar, deberás mostrar el permiso de circulación nacional y el provincial. Y te van a dar un formulario, declaración jurada, que vas a tener que entregar en el aeropuerto de Chubut. Allí tendrás que consignar tus datos y declarar que no sos portador del virus. Así es viajar durante la pandemia.